Amigas de Incapacidad.com, nos encontramos con Marlon González de la Escuela Fortaleza. Marlon, felicitaciones. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pareció la pelea? Bueno, una pelea muy fuerte, un rival bastante duro, con muy buena lucha. Vieron que me levantó 3 veces en el primer round, pero yo también tengo buena lucha, ¿no? Y tengo buena resistencia, hago bastante cardio, Muay Thai. Y bueno, entrenó muy fuerte para esta pelea, ¿no? Día, tarde y noche. No, tengo un sueño que cumplir y voy a cumplirlo. ¿A quién le dedicas este triunfo? Este triunfo se le dedico a mi sobrina Ángeles, que está 8 meses en la barriga de, ¿no?, la esposa de mi hermanito. Este triunfo va para ella, para ti, Ángeles. Amiga de Incapacidad.com, nos encontramos con Manuel Guevara. Manuel, lamentablemente no se dio, el doctor dijo que esta pelea ya no daba más por tu corte en la nariz. ¿Qué te pareció la pelea? Bueno, creo que di una buena pelea, ¿no? Estaba ganando y así desde la pelea me cayó el codo, me abrió y el doctor decidió que ya no pelee. Pero me siento bien por lo que creo que estaba ganando, ¿no? Todos saben que estaba ganando los 2 rounds, el corte, y el doctor dijo que ya no. Y entonces, ¿habría la posibilidad de una revancha? Claro, una revancha y estaba ganando. Sé que una revancha y le gano, como tiene que ser. Agradecimientos finales. Gracias a la organización por el llamado y para la otra le gano. Y ya está.